A ver, ¿habéis entendido toda la trama de la, de la, de la peli? O sea, ¿tú, ¿tú eres capaz de hilar todas las historias no. como en orden? Esto va a ser así todo el rato, ¿no? ¿El qué? ¿Lo de Juan? Esto. lo de seño, yo lo Sí, sé, sí, ¿no? no, no. Lo de Juan es siempre así, Mónica. Yo... Bueno, pues nosotros. O lo asumes vamos... o no lo asumes. No, lo, lo... Te... <laughs> lo podemos obviar. Perdón, ¿vale? es que claro, viene la gente, viene la gente y me pone en ridículo, de verdad. <laughs> eh, ¿Qué pasa, Juan? ¿Que tú lo has entendido? ¿La trama desde el principio? Muy bien, la pregunta era para Mónica. <laughs> no. ¿Pues para qué la haces en plural? <laughs> y para España. <laughs> Yo no ha habido un diálogo que llega a entender. Uno, uno. Un uno, diálogo uno, que una llega una a vez. entender. <laughs> Se va a hacer Pero... largo, ¿eh? El... <laughs> No, la verdad es que es complicado, pero bueno, con Tarantino ya sabemos cómo es esto. Y me gusta mucho, sobre todo lo que me gusta es cómo te hace ir vanando las escenas y de repente, bueno, no es que sea un flashback, que ahora él nos hablará del, del flashback o de, ¿no? de todo. Sí, nos hablará explicado. de todo. Nos hablará pues de ahora todos. no quiero. <laughs> Juan sí si quieres. Y no respiro. Juan sí si quieres. Ahora, ahora que te dejé. Pero sí que es cierto que tenga esos guiños circulares y que al final vuelva a, al principio, a la escena inicial y todo eso está, está muy bien y sobre todo para aclararte ciertas cosas, sí. Pero yo creo que fue lo que más sorprendió en su momento, ¿no? De la peli, en el de, 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 de momento del estreno, ¿no? Que, que, que de repente tú estabas viendo una historia, de repente te dabas cuenta de que empezabas otra <laughs> y ibas viendo cómo esas Encajaban. historias se iban encajando... Y que te estaban contando un puzzle desordenado, ¿no? Y eso seguramente yo creo que fue lo que más sorprendió en su momento de, de una peli como Pulp Fiction, ¿no? Es que realmente, si tú ves la película de forma cronológica, que es posible, incluso hay gente que ha llegado a hacer montajes cronológicos de la historia. Que ya hay que tener mucho tiempo libre, también te digo. Es cierto, pero no tiene la misma fuerza. Fíjate. Claro, claro. O sea, yo creo que la fuerza de, de Pulp Fiction reside en la capacidad que tiene de convertirla en un círculo. Fíjate, lo decía ahora mismo Mónica, eh, es un círculo, realmente, y es un círculo hasta en detalles que no somos capaces de apreciar. Por ejemplo, la historia comienza, aunque es prácticamente imperceptible, con el ruido de una motocicleta, una motocicleta sí. que está arrancando. Mm -hmm. ¿Vale? Esa motocicleta es el mismo sonido... Tienes oído de tísico, Juan. Eh? <laughs> Eso es verdad. Uno, en mi infancia, tú tenías que aguzar mucho el oído para saber por dónde te iban a... Bueno, el... <laughs> La, la cuestión es que es ese, ese motor de esa chopper que está sonando es el motor de la chopper de Bruce Willis. Zed ha muerto. Zed ha muerto. Claro, claro, claro. No, no, todo encaja de una manera, de una manera brutal y, y yo creo que va también un poco de eso la película, o sea, de, 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 de descabalarte, ¿no? Para mí, la película ahora ya la tenemos muy, muy digerida y nos parece que está bien, pero en su momento. Yo fui a verla al cine y tengo que reconocer que era en el 94. ¿94, correcto? que no habéis no nacido vosotros, pero no, yo no. los que ya... Y, yo no. y, y tengo que reconocer que me sorprendió, eh, porque, porque no me encajaban las piezas del puzzle, porque es verdad que era todo muy novedoso. Sí que es verdad que si yo tengo que destacar algunas cosas que me llamaron la atención, fue la música, obviamente la banda sonora que se te mete en, en todas las escenas, y tuve una sensación parecida cuando vi Matrix, y es... Eh, va a ser una película icónica, no sabía muy bien por qué, mm. porque cada una de las escenas mm, es cierto que, 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 que veías que, que estaban marcando al cine de alguna manera. Mm. Y En el caso de Tarantino, era, era visual, no solamente los diálogos que obviamente se te enredan y tienes que estar pendiente de, de lo que están diciendo, y luego me di cuenta de que era una película de humor. Que yo creo que esto no sé. Se... Es que es de humor. La gente no ha parado de reírse en el Pero cine. Pero claro, eh, es que la gente la le disparan a... Disparan a una mujer en la cadera y se ríe. Sí. Digo, <laughs> Digo, pero. Eh, a ver, esto no es pasa que Tarantino en las películas... mata, muy bien, mata muy gracioso, es ¿eh? verdad. Claro. O sea, mata, mata muy gracioso. ¿Qué? Siempre se acusa de, de ultraviolencia las películas de Tarantino, sí. pero es una ultraviolencia que te entra muy bien. O sea, ese momento en el que, en el que John Travolta se da la vuelta y le vuela la cabeza a un sin tío. Querer. Y le, sin querer. está Es tan no gracioso. <laughs> no, pero no, ese no. hombre se muere con una gracia. No, y sobre todo el enfado de Samuel L. Jackson, claro. de cómo, ¿cómo me lo has puesto todo? Y la cara claro. de Travolta, de. De, de, de. ¡Ay, perdón! ¿Me puedo, me, ¿Me puedo quedar con lo que ha dicho Mónica de cuando le pegan el tiro a la señora? Que sí, probó? adelante, Juan. Eh, eh, esa señora eh, lo ha pasado muy mal en el cine, ¿vale? Porque ha, ha interpretado. Pero conoces la historia de la señora a la que le pegan el tiro en la no, cadera yo, Pulp Fiction? Yo en este momento voy a abandonar la sala. Claro, y me quedo yo, ¿no? <laughs> Tú te aquí. Solidaridad. ¿Tú te aguantas? En las pérdidas. Esta señora ha actuado dos veces como extra en la historia del cine. Ajá. La primera es en Reservoir Dogs y es la mujer a la que eh, cuando llegan, cuando está saliendo del heist, del golpe del, del atraco a la joyería, la sacan del coche, la tiran, a, le, le, le tiran al suelo a la señora, la señora se queda ahí en el suelo panza arriba mientras están cruzando los disparos eh, los los gangsters. Con la policía uh -huh. y se suben al coche. Y la segunda vez que interviene en la historia del cine es cuando se acerca a mirar el, el coche de Bruce Willis y Marcelo Wallace le pega un tiro. O sea, esa es la carrera meteórica de esta mujer, con lo cual es, bueno. para, es para reírse, por su lado. Sí. Bueno, sí, Nombre artístico la pupas, me imagino que. Que tendrá, claro, yo no pues lo sé. Igual, no lo sé. Lo que sí que tiene, sí, aparte de ese impacto, ¿no? Que, a ver. No es, no es casualidad. Me pongo un poco gafapasta, ¿vale, Mónica? Me dejas un, una, uh -huh. un poquito, ¿no? No es casualidad lo que ocurre, porque sabemos todos que Tarantino lo que es es un, es un chupacine. O sea, se ha visto todas las películas, todo el cine del mundo. Y en esta, que su, su segunda película, yo creo que es donde mete a cholón todo lo que tiene en la cabeza. No, no es casualidad que se llame eh, la productora de Tarantino, se llame Apart, que es el nombre de una película de Jean-Luc Godard. Y no es casualidad que Jean-Luc Godard sea el tío que en películas como Al final de la escapada y tal desordenó las historias precisamente, ¿no? O sea, no es casualidad. A Band es una película de Jean-Luc Godard que está basada, inspirada en un eh, pulp ficción, es decir, en una novela pulp que se compró Godard en una estación de tren para hacer tiempo mientras llegaba el tren, se la leyó y dijo, con esto hago yo una, una peli. ¿No? Y curiosamente esta película se llama Pulp Fiction por algo, es ¿no? un, un o sea, guiño un homenaje también un poco claro, como al cuando Todo sobre mi madre, que era All About If también, que era eso, el homenaje también. All About If, eso es. Eso es. Pues en ese caso es un homenaje a Mankiewicz y en este caso es un homenaje. Casi toda la película es un homenaje a, 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 toda la, a todo el cine que ha visto, que ha visto este tío, ¿no? Y de hecho mm. te puedes. O sea, hay escenas brutales que yo voy descubriendo cada vez que veo esta peli. Por ejemplo, hay un plano que es el de Travolta y Uma Turman en el coche visto desde atrás, que es el final de gris. Es exactamente el final de gris. Y, y no es inconsciente, evidentemente, porque, porque Tarantino sabe que tiene ahí a John Travolta. Claro. Y el Travolta que tiene ahí lo ha cambiado completamente porque lo que nos muestra aquí es el negativo del, 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 del protagonista de gris. ya o sea, se muestra un tío pringado. Te ha sorprendido a ti Travolta cuando lo viste en, en esta peli de repente. Muchísimo. Es que además lo que se leía entonces a modo de crítica o de guasa con él era menos mal que lo rescató Tarantino porque si no estaría haciendo mira quién baila mira quién baila digo, mira mira quién habla. habla siete Claro, porque ya estaba. Estaba tenía, completamente perdido. Estaba perdido y lo rescató. Claro, de hecho, él eh, llega de rebote a la peli. O sea, la peli la va a hacer Michael Madsen, que había hecho The Big Vega en el, en el Reservoir Dogs. Porque esa es otra de las cosas que encajan guay en Tarantino: que es que encima entre sus películas también, también hay relación. <laughs> Entonces, él tiene pensado que Big Vega, que el, que el Michael Madsen de, de esta primera película de Reservoir Dogs, protagonice una especie de secuela y tal. Cuando a Michael Maxen le sale otra peli y demás, pues dice, bueno, pues a ver qué tengo. Y tiene a John Travolta, que John Travolta en aquel momento pues está, pues eso, haciendo mira quién habla y a lo mejor los fines de semana pues eh, se echa un cluedo con unos amigos, ¿sabes? Pero <laughs> tampoco bueno, tiene a, mucho... Hablando de detalles y de cluedo, ¿habéis visto...? el detalle también cuando entran los dos que están los tres amigos y el otro el otro escondido. Sí. y ¿Qué juego había puesto en, en primera en primera en plano estaba había un juego y era Operando. Ah, Correcto. Sí. Hay muy... dos juegos encima sí, de Sí, el de, de, ese de abajo plano. es que no llegaba. Es ¿verdad? a Game of Life. ¿Cuál? A Game of Life es un juego muy famoso en Estados Unidos. A y Game el, of Life. Y era Operando sí, y cuando no lo se ves se todo Es una mierda con el nombre, ¿no? <laughs> no. Un no. juego de la vida, muy Obviamente, bien. A ver, un juego sobre operar y lo llamamos Operación. Llama? La Oca. <laughs> no no juego... sé, pues ya sabes que va de una Oca, pero un juego de la vida, o sea, es todo suspense. No, no pero Saber mola que... que te hayas fijado en eso, porque él llena todos los fotogramas. Hay mucho de... detalle, claro. es verdad que se te va escapando y, y cuando lo vuelves a ver te das cuenta de, de, de eso, de, de cómo no da puntada sin hilo. Cada... Está fatal, está fatal Tarantino, hay que decirlo. ¿no? La, de la cabeza la tiene perdidísima, Tarantino, vamos, vamos a dejarlo claro. Por y eso una, nos gusta. Una cosa, Mónica, que tú, como escritora que eres. Arturo, a, veces, a veces se convierte en un entrevistador súper ácido, ¿vale? Sí. Un entrevistador sí, y ahora entonces, mismo está como, ¿no? Y saca, como dando, su, como saca dando. el bate como Bruce Willis y prepárate porque la pregunta te va a destrozar, ya Arturo no le preguntó por qué. <laughs> Tú como escritora, como escritora que eres, Mónica, así, así entre escritores hablamos y eso. Me ha dado a mí con el bate, ¿te has fijado al final? Sí. Ha cogido te has, la katana. Te has puesto en medio. Eh, ¿qué, ¿Qué te parecen los diálogos? Porque realmente son historias que te están hablando de cosas que han pasado y que tú estás interpretando casi mientras está... A mí me, me gusta mucho porque te reta. Porque hablan muy deprisa, además en versión original. Es verdad que... Eh, que, que ganan mucho los personajes porque, porque les besen al actor. En... La voz de Samuel L. Jackson claro. es, una, es una locura, es una locura ¿Cómo, Cómo declama oh, ese pasaje. Brutal. Está muy bien. A mí me gusta mucho porque te, te mantiene muy, muy pendiente de lo que dicen, por el sentido del humor, porque es, es muy provocador, porque es muy agresivo. Había mucho taco. Yo me acuerdo que cuando estaba en el cine decía. Pero, sí, no me acuerdo. Dicen Están contadas salabrotas. la cantidad de fucking que hay, de motherfuckers y de y y cosas tampoco, de estas. 200, 265. Sigue, por favor, Mónica. Es, Vale, eh, eh, Con es que no esto hay que hacer que, como no que, que no ha pasado. No sé qué aportar. Hay que hacer como que no ha pasado, ¿vale? Y seguir y <laughs> ya está. ¿Por qué? Porque si no, no tendrías vida y acabarías jugando al cluedo contra vuelta, ¿vale? O sea que hay que seguir. <laughs> hay que seguir. En sí. tu Elche Natal no, no se dicen tacos, ¿no? Bueno, sí. Lo que pasa es que en el cine no era tan habitual o, o. Se juntaba una serie de cosas y era una película explícitamente violenta para todos los públicos. Es decir, yo estaba en el cine y no era, digamos, un público. Potencial, no sé, o, o que en principio a mí me pudiera atraer ese tipo de cine, y sí, o sea, llegó a, a mucha gente, o no sé, o a lo mejor es que yo me atreví y tu, tuve curiosidad, pero, pero sí que me, me atraparon mucho los diálogos, me llamó mucho la atención, mucho, ya os digo, el gusto estético, es decir, cada plano. Em, en los guiños al cine, en, la, en bueno, los, el propio baile, pero cualquier escena, en cuanto aparece Humada Turman, es que lo ves y dices, es que todas estas escenas han sido... Ya han quedado para la historia las de Samuel L Jackson, la conversación en el coche con John Travolta. Bueno, eso es brutal, porque claro. Eso empieza... ya se dobla y, y, y ya es virales. viral. hablando de, de, de que se han ido, de cómo son los McDonalds en, sí. en Holanda. Claro, él aprovecha, él lo aprovecha todo. O sea, Tarantino es un tío que lo aprovecha absolutamente todo. Él después de tener el éxito de Reservoir Dogs le viene la productora y le dice: Necesitamos una película tuya ya, porque está lo está petando por ahí y necesitamos una peli tuya ya. Y él coge y se va a Holanda, se va a Ámsterdam, a escribir el guión y a ponerse tibio, que es un poco lo que, claro, estoy en Ámsterdam, pues a ver, ¿sabes? Y en, eso, en ese mes y pico que se va a Holanda, eh, eh, muy loco todo, empieza a diseñar... Y, y, y lo ves en la misma conversación. O sea, él aprende, por ejemplo, pues eso, se va a un McDonald's y, y ve cómo son los McDonald's y ve que se llama Royal con queso en vez de cuarto de libra y ve también... Y en esa conversación te está metiendo prácticamente todas sus vivencias, porque habla de eso y del hachís también. Y habla de cómo se ha puesto consumiendo hachís. O sea, todo le vale. No, me, no tocar, José, eh, Juan, no tocar. No es, tocar. Es marihuana, no hachís. Es marihuana, no hachís. Juan, vale. Te lo, tengo que aclarar todo. Entonces, él aprovecha. él ¿ves? Me, 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 me hunde la vida, Mónica. Me hunde la vida. Él vuelve de allí con tres historias. Tres historias y piensa: voy a hacer una peli en tres, en tres partes y quiero que cada una la dirija un colega mío. Yo dirijo una y, y, y otro colega mío, este George Avery, que es el que había escrito el guión con el de Reservoir Dogs y otro director que busquemos. Eh, hacemos las tres historias. Y como reescribe los guiones tantas veces, porque ha llegado a, a reescribir 50 veces el guión de Los odiosos 8. O sea, imagínate, es una historia que, que empieza hace 20 años y 20 años después, después de reescribirla 50 veces es cuando por fin la filma. Lo reescribe tantas veces que llega un momento en que dice es que puedo contar toda una película mezclando estas tres historias claro. y tú no tienes conciencia de que sean tres historias, de lo que te parecía es que es una película completa, ¿no? Claro. Es verdad. Yo creo que lo... Te ha dado la razón, ¿eh? Voy a... Eso demuestra que, que no está bien. <laughs> Fíjate, en lo que estabas diciendo antes de eh, los dos personajes que están mencionando de repente el cuarto de libra con queso, hacen referencias a eh, grupos eh, pop, hacen también referencias, cosas que no estábamos acostumbrados, ¿eh? a personajes de ficción que salen en la tele. Todas esas cosas están transcurriendo y están ocurriendo delante de ti. Y yo cuando, cuando vi esta película por primera vez, me pasó como a Mónica, no entendía absolutamente nada. He tenido que verla como 30 veces para empezar a entender de verdad cuál es el mensaje que está armando aquí y es muy bonito, porque él en realidad está hablando sobre todo sobre nihilismo, o sea, es una película en la que los personajes han perdido de vista el sentido de la vida, han perdido de vista el significado de las cosas y no tienen nada que aferrarse. Si esta película la hubiera contado, por ejemplo, en la Edad Media serían hombres que hubieran perdido a Dios, porque en realidad son dos soldados, si os fijáis. Son dos soldados con un jefe que es maligno y que se limitan a matar gente. Imaginaos que le hubiera contado con templarios, hubieran perdido a Dios. ¿Qué buscan ellos en sus conversaciones? Buscan significado, buscan integrar cosas de la cultura popular americana que le den a su vida un poquito de marcha, un poquito de sentido. Entonces por eso hacen ese tipo de referencias, porque están buscando todo el rato cuál es el significado. Y sin embargo... Eh, a pesar de ser una película que hable sobre que la vida no tiene sentido, ¿qué explosión te pega en la cabeza cuando te das cuenta de que es una historia que es muy optimista, que está llena de luz, que habla de dos redenciones de dos personajes? Hay un tercero que no lo consigue, pero sobre todo habla de gente que está viendo un momento trascendental en sus vidas que va a cambiar y que les va a hacer ver la luz y decir, puedo ser mejor. Puedo hacer las cosas de otra forma. ¿Tú lo habías visto alguna el vez? El nihilismo, como... sí, desde el primer momento. Desde el primer ni momento, Lili, sí. ¿no? Ni Según Lismo. empiezas, sí, dice digo, la típica película nihilista. nihilista sí. Voy a hacer ni... palomitas, que, que es lo que me pide. Nihilista ni tonta, que diríamos, <laughs> ¿no? Nosotros. <laughs> yo, yo soy más de este chiste, ¿sabes? <laughs> Esto, <laughs> la influencia de Matías. Te pide más el Matías, no, lástima, de. Te claro. <laughs> sale el Matías ahí, claro. Te llevo dentro. <laughs> Pues para que comparen nuestras vidas. Tú tienes Matías, yo tengo Juan. Imagínate, no, sabes vamos la bien, diferencia. Te digo, vamos bien, ¿eh? Imagínate la diferencia. Piensa en quién está más calvo de los dos. Y eso te lo, eso te lo describe <laughs> ya todo. Eso te lo describe todo. Es así. Oye, pero las conversaciones, lo, que, lo, lo, lo de las conversaciones es, es una cosa espectacular. Hay esa escena en la que llegan a la casa de Quentin Tarantino, la, del personaje que hace Quentin mm -hmm. Tarantino, con el marrón que tienen encima. Que se han cargado al tío, que, tal, que están llamando al señor Lobo, que me parece un personaje del que quisiera ver una serie. O sea, no, 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 no ya digo un spin-off, quiero ver una serie de ese personaje. Y que, es que qué actor también. Claro, ¿no? es que está Keitel, Keitel eh, brutal. Mm. Keitel es el que realmente levanta la carrera de Tarantino, porque Keitel es el que se encuentra de casualidad en una fiesta a, a, a alguien que le pasa el guión de Reservoir Dogs y es el que se empeña en hacer Reservoir Dogs. Él es el que Tarantino lo iba a hacer con cuatro colegas. Bueno, en esto también es como la cadena, como lo, lo del puzzle, ¿no? Como eh, Harvey Keitel ayuda a Tarantino, Tarantino a John Travolta, o sea que al Eso, final van claro. tirando. Claro, es que, es que a la vez es Keitel el que se encuentra con Bruce Willis en una fiesta y le dice, tío, hay un papel que tienes que hacer y lo tienes que hacer porque este tío mola un montón y es un tío que se llama Quentin Tarantino, estoy haciendo una película con él y es brutal y tiene otro guión y lo tienes que hacer pase lo que pase y lo más barato que puedas y gracias a eso bruce willis está en Pulp Fiction. porque efectivamente le llega el guión y dice tengo que hacer esto como sea no. Entonces, al final es lo que tú dices no es una cadena de, de, de casualidades que se sí. van empalmando no y este, este señor lobo ellos están allí en la, en la casa esperando al señor lobo y están hablando en el mismo tono de lo rico que tiene que es el café que tiene en casa y del muerto que tienen ahí metido en el, en el coche. Exactamente en el mismo tono. O sea, eh, eh, Tarantino le dice, claro, tengo buen café porque me gasto dinero en el supermercado. Sí, lo elijo y yo. Y lo es lo que elijo yo, lo elijo claro. yo, y como no va a, ser, no te voy a poner. Y el otro le dice, ya, pero me podías haber puesto uno más malote, y me has puesto este. Por cierto, ¿qué vamos a hacer? Porque la cabeza se le ha estampado toda contra el cristal. ¿sabes? Y, 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 te, y te, te, te revienta la cabeza el escuchar. Eh, eh, al, en el mismo tono de conversación, la violencia más extrema y la cotidianidad, ¿no? Y luego la jerarquía de violencia, porque siempre hay uno por encima que les va a hablar peor. Es decir, a, llega el señor Lobo y a estos dos malotes los pone en vereda también. Sí. E, y, es decir, que te, te vas dando cuenta de que siempre es eso, es, es la, la disciplina. O sea, estos han llegado a una casa, han matado a quien han querido, se han montado en un coche, sin querer, le <laughs> han reventado la, la cabeza a alguien, pero... Siempre es la jerarquía de que va a venir uno y te va a decir, no, ahora tú tienes que hacer esto. Mm. Está bien, a mí me gustan mucho los personajes, como están diseñados, porque no dejan de ser perdedores pero con, con ganas de, de salir, ¿no? De triunfar, claro, de, de triunfar en, eh, bueno, en, el, en el nihilismo. De sus. de sus existencias ¿no? Triunfando Diría... en el nihilismo li Sí, algo así eh, Quiero que mi, mi, mi nuevo musical quiero sí, que, sí. que se llame así Triunfando en el nihilismo Tengo un poco más li de duda no sé si os habrá parecido con los personajes femeninos Ah, cuidado ¿Por qué? Eh, el personaje de María de Madeiros que es muy simpático también y, 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 y la con la sí. <laughs> Son personajes eh, muy secundarios y que tienen un rol muy, muy, muy establecido. Es cierto que mm, Tarantino el bogó es... Muy caricatura, que, ¿no? Uma, Uma Thurman es la... la, la Kill Bill, la, la lideresa después, en, o, o, o la propia Uma Thurman en la película, que, que es el icono realmente. De, pero es cierto que hay algunos personajes mm. y, y en estos incluso veo que se repite un poco el... Eh, pero estás bien... Ese es como. como, la, como sí, personal no muy... Pero es desayuna. Yo, yo vengo en la moto, no sabes ni qué es una chopper, te lo tengo que explicar. Y es un poco dejarla como demasiado naif y lo repite. Y eso me parece un poco sospechoso, y lo tengo que sí. decir. Es un poco claro, misógina la película. Un pelín es, mas, es muy masculina. Y, y a lo la mejor temática de... también, por eso, no... muy masculina en el sentido de que. Eh, si no te la cuentan, te la recomiendan o te atreves a ir, ¿te crees que no te va a gustar? Porque en principio es una temática que. Bueno, bueno el propio Tarantino dice: Pulp Fiction es una película de pollas duras. Así que de claro lo Hay mucha testosterona, es cierto, entonces eso no quita que no nos pueda gustar, pero, pero sí que hay ciertas, ciertos papeles y ciertos roles desempeñados por las mujeres. Es que incluso Uma Thurman es salvada por. Por, por Travolta. Por, por Travolta. Mm. Que aunque es torpe y no sabe cómo poner la adrenalina, pero... Y ella otra vez está loca. Eh, claro, ella, ella es, se deja llevar y es ella... La... Ahí hay un poco de... Yo creo ¿Al, que no, no había llegado Tarantino a hacer lo que quería hacer todavía. Fijaos que tampoco creo que sea precisamente un director misógino, pero sí que esta película le salió un poquito para el lado que no era, que el lado que no debía. Pero ya entonces... Y me encanta que, que hayas dicho tú antes Kill Bill y que haya dicho Mónica esto. Ya gracias, en... Juan. Le damos las gracias a los dos. ¿eh? ¿Vale? Muy importante que Juan esté bien. Ya o sea, en... Que si no, se vuelve ni lista. Ya en ese momento tenía en la cabeza Kill Bill. Película que no se atrevió a hacer. Si os fijáis... Eh, además, de hecho, Uma Thurman contaría después que ya en los descansos del rodaje hablaban de escribir Kill Bill y de que la protagonizara un mazurman. Y hay una escena que es muy sorprendente en el instante en el que están en, el, en la escena en el, en el bar y que empieza a contarle cómo era el piloto de la serie de televisión que ella había hecho. Y en ese piloto de la serie de televisión se describe cómo era un equipo de cinco mujeres, cinco mujeres de las cuales cada una era, una era experta en demoliciones, otra era experta en, en pistolas, otra era experta en cuchillos, que era ella. Entonces, fíjate, eso claro. es el argumento de las víboras de, la, de, de Kill Bill. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, para que veáis la cantidad de capas de intertextualidad que es capaz de poner este tío, que es asombrosa, eh, los nombres de los personajes y las referencias que tienen son los de la Patrulla X. Está diciendo McCoy, que es el personaje de la bestia, está hablando de ella, que fue criada por artistas circenses, que es eh, el rondador nocturno. Uh -huh y así. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? Pues me he quedado loco ahora mismo. La intertextualidad es que es lo que tiene. ¿La intertextualidad? Yo sin intertextualidad no sería no, nadie. verdad. Nadie, de verdad. No, pero es verdad que él es muy fan del, del cómic, ¿no? Y ha metido, sí. ha metido referencias al cómic en todo... Eh, eh, muy específicamente en Kill Bill, se ve, ¿no? Sobre todo del, del, manga, del manga japonés, se ve claramente que tiene hasta un capítulo dibujado como si fuera un anime, ¿no? Y es verdad que él ha leído muchísimo cómic y hay mucho de, de historias del cómic en, en, en toda la filmografía de Pulp Fiction. Yo creo que efectivamente él se redime de, de lo que está diciendo Mónica, de que se da cuenta, o a lo mejor es la propia Oma Turman la que le dice, tío ponte un poquito las pilas con este tema y él se redime con Kill Bill, ¿no? Uh -huh. y, bueno, es muy curioso porque, claro, eh, 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 la intertextualidad de esto, más abajo todavía de la película, lo que hay es una historia de amor. Y es una historia de amor de Tarantino hacia Uma Thurman. Sí, sí. Porque, primero como musa, ¿no? Yo creo que inspiradora para ver, él. el primero la está tirando los trastos, ella está casada y le dice, pues luego, mira, Tarantino, pero yo, bueno, lo que años sea, después ya dijo... vete pagando fantas y ya vamos hablando y tal. y Claro. Claro, él, él. A ver, Tarantino. Y le fue haciendo es por eso guay. la saga, y él, por eso. Tarantino muy guay, oh, yo hago películas de más tal, Bill no sé Bill qué, Bill pero Bill se hartó de pagar fantas, que fueron sí. años. Él, 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 empeñado en que Uma Turman tenía que hacer esta película, la llamó una noche y le leyó entero el guión por teléfono, que tú imagínate lo que tiene que ser eso. Eso también te digo que. Que a lo tendría mejor fue tarifa un poco... plana, también te digo que la tendría contratar. Y dijo sí, pero claro, porque. Claro, y Uma por, para... dijo, mira, para, cállate, para que, Porque tengo quiero te que acostarme, mire. claro. Pero por agotamiento, es lo que dice Mónica. Claro, pero claro. a partir de ahí es donde él empieza la caza y captura de Uma Turman, porque en el momento que la tiene ahí le dice, vamos a cenar y va, te voy a hacer una película y ya verás, y Kill Bill y tal, y no sé qué. Y de hecho, Kill Bill, el guión, viene firmado por Tarantino, propone idea original de Quentin Tarantino y Uma Turman, ¿no? Y al final acabaron juntos. O sea, uh -huh. que, que es una historia que, que, que acabó muy bien, ¿no? Y que el tío dijo, pon más fanta, hombre, si, si yo estoy bien, sí. claro. Pero que es muy curioso, ¿no? También debajo de la película esta que acabamos de ver, hay, hay una historia Se absolutamente Estaba fraguando humana. Ya. Sí. Claro. Y todavía me voy un poco más allá. O sea, el, el fetichismo que sentía eh, Quentin Tarantino hacia Uma Thurman era sobre todo hacia sus pies. Y de hecho, si te fijas, así empieza Kill Bill, con un montón de planos de los pies de Uma Turman, que tiene unos pies preciosos, las cosas como son. Tiene unos pies que yo, que tengo los pies preciosos, que yo los tengo de Geisa, me, me da envidia. <laughs> ya, me da envidia. Pero es, es, es bueno y es noble que lo reconozcas también. No, a los no, demás. no, no, pues ya está. Pues mira, pues somos los cuatro pies más bonitos que hay sobre la Tierra, son los dos de Uma Turman. Uma, Uma y, y tú. Y uno mío, y hay otro que no sé de quién es. <laughs> Pero, ¿y ese pero esto empieza con los masajes con el diálogo de los masajes claro está bien el peli, masaje eso? de los pies eso claro este rolito o sea a ti por ejemplo yo llego ahora mismo y te doy un masaje de pies Arturo me vuelves loco vale. me vuelves loco te pongo un estanco te lo prometo <laughs> lo que me pidas pues ya está lo que me pidas yo no yo no veo el debate ese no no lo sé no por lo ejemplo sé. tirarías a alguien por la ventana por, um, por... Hombre, muy, 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 mal, muy mal te lo tienen que dar. <laughs> si te hace daño. <laughs> si te los arranca. <laughs> pero, pero, vamos, al final de una pata, pero, pues a lo mejor claro, lo, pero, lo tiras, ¿sabes? No, no, no. Pero eh, sí, yo estoy convencida de que esos diálogos, esos detalles, probablemente sean de su propia experiencia y que él lo, lo hace alusión en la película, lo incluye por, por satisfacción propia y seguramente hay momentos del rodaje que los han incluido. Mm. Eh, pues y eso, eso no estaba ahí. Seguramente algún masaje que le hiciera a Uma. Cuando eh, le vio los pues, pies, dijo, claro, tengo que escribir esto pues, del masaje. pies. De hay que pies. decirlo y voy a decir que siempre hay intención sexual en el... Voy a, voy a destacar esto por si, no, por si no lo ha pillado. Claro. Y tiene otra vuelta y dice, tengo que meter un baile. Claro. y de repente convierte una película en la que no pega nada no, de repente hay claro. un momento que es un musical sí. que es un musical y cuidado no es un baile cualquiera o sea no quiero a Travolta bailando como en fiebre del sábado noche quiero bailándole le quiero bailando una cosa completamente ridícula pero que si te lo explican te podría parecer sobreactuado ridículo eh, fuera de contexto que no pega para nada en la película como dices y sin embargo la puesta en escena es, es todo eso es que yo vuelvo a la idea de, de que se convierte en un icono en cada una de sus secuencias. Y eso es muy complicado. Es muy complicado que tú veas un, un frame de una película y sepas... ¿De qué película es? Son muchos frames los que te puedes encontrar. Y ahora, por ejemplo, en redes sociales, que hay tanto meme, tanta. se hace viral, se hacen doblajes. Hay muchas. Este... Bueno, la de ellos, en Travolta, Travolta Confusos, es, es que maravilla. nos hemos reído, claro. Es que, claro, porque dices. Claro. Mira, claro. la original. Pero venía es que... todo de aquí. claro. sí, no, mira. Si estaba confuso, pero ya en claro. la película estaba ya confuso. Fíjate, él es claro. capaz de hacer lo que dice Mónica, de coger una cosa preexistente y convertirla en maravilla. Porque ese baile ya estaba en ocho y medio. Ya lo había hecho Felini. Sí, claro. Y sin embargo, él lo coge, lo inserta y de repente es su icono, su firma. Pero fíjate, estaba en ocho y medio, pero además de en ocho y medio, por supuesto, él se ha visto todo Fellini del mundo. Por eso digo que lo que tiene es una cosa que a, que a nosotros, a, a, a ti y a mí nos gusta mucho, que es eh, una cantidad de referencias culturales de todos los estratos. O sea, este tío ha visto a Fellini para hacer este baile, pero también ha visto el batusi de la serie de Adam West, de Batman. Porque este gesto es el que hace Adam West en la, en bailando el Batussi de Batman. Y todo eso es lo que mete en una coctelera y te da un baile que además no te olvidas de él, ¿no? Uh -huh. Mete a Fellini y a Batman y, y, como hemos dicho antes, a la patrulla X y a Godard y lo tiene todo junto, ¿no? Y eso es lo, y la lo fascinante. Música. Y yo vuelvo a repetir la música. La música está muy, 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 muy bien seleccionada. Sabes que ese Chuck Berry a un Mazurman no le gustaba nada, le horrorizaba. Y cogió a Tarantino y le dijo, yo esto no lo bailo. Y Tarantino le tuvo que convencer, le dio la chapa. No sé si la llamaría por teléfono durante 34 minutos. Pa, A que te el... leo el guión otra vez. Y dijo, <laughs> Venga". No, pero ya en el set cogió y le dijo eh, que esto no. Dijo que sí, que esta escena es así, así, así. Y además quiero que hagáis como estos gestos que yo os estoy indicando y tal. Y Uma, que es una enormérrima actriz. Tengo un amigo que ha dirigido un Mazurman ahora. Oh, sí, luego te digo quién es. Y. Y, eh, no conozco directores de cine español. No sé quién puede ser. Y fue eh, lo suficientemente profesional como para atreverse a hacer una cosa uh -huh. que, como dices tú, ha quedado para siempre. Sí. ¿Y en la escena del baile, ganan la, el baile o no ganan el baile? Porque sí, tiene el trofeo. Lo ganan, ¿no? Porque tiene tienen el trofeo. el trofeo. Cuando llegan ¿no? a casa, tiene el trofeo. Vale, es que, para mentira que, no, que con espera. ese baile. Espera que no, espera que no. Que no me lo puedo creer. Juan, ¿qué? Juan, ¿qué? Es... Estaba fluyendo. Es que no escucháis. Aquí. O sea, yo de verdad que si yo pongo la, la de verdad Arturo, yo pongo la mejor de mis intenciones. Pero, yo bajo, dice, yo bajo hasta vuestro nivel, pero <laughs> llega un momento en el que, claro. Te, te, te lo juro que lo intento, pero es que no escucháis, no escucháis, no escucháis. A ver, hay un instante al final de la película en el que por la radio se oye. La policía está buscando a dos ladrones que se llevaron un trofeo de baile de ayer del Jack Rabbit Slim. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Lo está. Solo oyes tú si te estás suficientemente atento y sobre todo. O sea que roban el trofeo. Se lo llevan. Se no lo, lo llevan. Muerto. No me lo puedo creer. Mira, se eh, a te él digo una y, cosa, y, creo... Y, y a Uma también, casi. <laughs> creo que solo por esto. La gente que va a ver el, el programa bueno. va a decir, mira, ya me ha merecido la pena, porque creo que nadie sabe esto. No, yo, es yo, como yo... lo del carro de Manolo Escobar. Nadie, ta... sabe <laughs> re... no, nadie sabe que lo... Nadie sabe... estaba orgullosa porque había... me había dado cuenta el detalle del... De que se llevaban el sí, trofeo. Que era así de grande, pero dije... ¿Es <laughs> pero ganado, estos no? estos que lo han ganado. <laughs> nadie sabe que al final de la canción... Manolo recupera el carro. Eso no lo sabía yo, fíjate. Escuchaos la canción. Escuchaos la canción, porque al final Manolo recupera el carro. Lo que pasa es que nadie ha llegado hasta ahí. Que es una canción de dos minutos y medio, ¿eh? No. Y Manolo Escobar, y a lo mejor no era el tema del que estábamos hablando, pero. pero... Manolo ser... Escobar aguantó la vida entera de la gente. Bueno, ¿qué has encontrado el carro? Has encontrado el carro y el tío ya lo había contado, o sea, de verdad. Escuchado la canción de Manolo Escobar que al final dice y al final lo encontré al lado del río, o sea, es que acaba así la canción. Clarito. De o sea, Manolo sí, además, Escobar. Dice ¿Dónde? Y Manolo Escobar diciendo yo ya no sé cómo explicarlo. <laughs> Perdona que a lo mejor me, me he ido un poquito por la tangente y me he tomado demasiado en serio lo de la cultura popular metida con la cultura tal. Pues no sé por qué nadie querría terminar Mi carro me lo robaron Porque es un, un, un temazo, perdóname, pero es que te lleva el estribillo te lleva El estribillo te lleva Oye, otra cosa que os, que os quería contar eh, ¿Sabéis que esta película costó solo 8 millones de dólares? De los antiguos dólares <laughs> O sea, fijaos de de que estamos hablando de unos grandes clásicos de la historia del cine, que en aquella época 8 millones de dólares eran muy poco dinero. No, y no, y con el reparto. Claro, el reparto claro, claro. Que... Exactamente, 5 millones de dólares se fueron en pagar a los actores y las actrices. Claro, es que... Bueno, pero es que fíjate... Es como con Woody Allen, ya harían esfuerzo, ¿no? Es que encajó claro. todo, porque Harvey Keitel ya... Como lo hemos contado, Harvey Keitel ya estaba entregado y dijo, vale, yo esto lo hago. A Bruce Willis le convierte, le convence, perdón, eh, Harvey Keitel. Samuel L. Jackson es... Un tío que va al casting de Reservoir Dogs, que Tarantino flipa con él, le quiere dar el papel de Tim Roth, y eh, la productora se empeña en dárselo a Tim Roth porque en aquel momento era más conocido. Y entonces, eh, eh, cuando Tarantino se queda tan destrozado porque Samuel L. Jackson no haya podido hacer esta película, que la siguiente Pulp Fiction. Escribe, el único papel que escribe pensando directamente en una persona es a ese tío al que vio en ese casting y le flipó cómo actuaba. Y si lo piensas, el papel de Samuel L. Jackson es como perfecto, o sea, parece que ha nacido para él. Mm. ¿Qué hace bien este tío? ¿Recita bien? Pues le voy a poner a recitar a Ezequiel para que antes de... O sea, le ha construido todo el personaje a su medida, ¿no? Y de pero hecho es... me da la sensación de que Tarantino le gusta eso, porque lo hablábamos con Uma, Thurman también. Mm. Se, yo creo que se enamora un poco del actor y aunque él tenga los personajes previamente diseñados, obviamente, pero, pero digamos que yo creo que se esfuerza en... en en por el propio amor al cine, yo creo que, que como lo que quiere es buscar la perfección y que todo cuadre y que estéticamente y que los diálogos y que la interpretación, yo creo que les mima mucho en ese sentido porque están todos muy bien, muy favorecidos en, su, en sus roles. Sí, es verdad, porque además, fíjate, les deja hacer cosas que otros directores no dejan hacer. Por ejemplo... Eh, Ezequiel, el camino del hombre justo, ¿no? Nos lo sabemos todos, ¿no? No, no no, no lo sabemos todos. Eh. Sabemos Ezequiel, creo que es 25-17 o algo así. El camino del hombre lo justo sabes, ¿no? está marcado, sí, no pero, sé qué, y ya está. Y no, sí, pero no vamos a hablar más. de eso ahora. Y nadie sabe más normal. No, ese es el tema. El, 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 el tema es que todo el mundo cree que es una cita de la Biblia y es mentira. Mm. Es inventada, se la inventan, no existe, eso en la Biblia no está. Lo único que está en la Biblia son las dos últimas líneas. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. Pum, ya está. Y entonces Pone le... pum en la Biblia. Sí, Pone pum. Sí, en la, en la, y en el siguiente el... versículo, to. <laughs> en, la, en la versión de, de, del Rey Jaime, sí. Eh, bueno, el pero. Rey pero Messi, el verdad King, que... En la King James Bible sí que la tienes. Uf, el pum. Uf. Pero que eso, fíjate. Te lo iba ¿cómo? a decir. Se sentó, precisamente por lo que dice Mónica, se sentó con Samuel L. Jackson y le dijo, a ver, tú que recitas muy bien con esa voz de negro que tienes, vamos a darle más relevancia a toda esta escena para que tenga más fuerza todavía y que tú tengas como más presencia en, eh, en esta escena y, y, y al final acabe convirtiéndose en lo que se convirtió Y sobre todo en el círculo final cuando estás viendo el contraplano, digamos el, el chaval que estaba encerrado, que solo tiene su voz. Era tan importante que aquello tuviese la fuerza suficiente porque Samuel L. Jackson tiene, tiene la imagen, tiene la presencia, tiene la voz, pero... Desde el, desde el cuarto de baño en el que solo tenías la voz y es suficiente con eso para tener al otro chaval muerto de miedo ahí y no saber qué hacer. Es flipante cómo juega contigo a, a que tú no estés nunca seguro de qué es lo siguiente que va a pasar. O sea, cuando sale ese chico del, del baño y pega cinco tiros y no le da a ninguno de ellos <laughs> y volvemos a ese... Y otra vez el humor. A, es a, que, es, a ese paso eh, con a, de entre una la magnum, violencia y la risa. Con una con magnum. Una magnum y... No, no, que es difícil no darle a alguien con una Magnum, te lo digo en serio, ¿eh? <laughs> pues, pues ahora ya sí que me preocupa. Pues mira, me quedo con esa información, Juan. Claro, no, con una Magnum taladras el motor de un coche, tío. O sea, no darle a alguien que tienes enfrente. Eso es lo más Es Un milagro, ya lo dice él. Claro, por eso él se plantea que es un milagro y por eso se plantea. Y es... Y es... Maravilloso cuando retoma eso en, en, en las escenas finales en la cafetería, cuando ya tiene al, al otro allí apuntado y le dice yo estoy pasando por una situación ahora de cambio y tal. Y estoy, es... estoy reguleras. Claro, estoy ahora... Regu... Estoy ahora mismo... Que me pillas mal de matar. Ahora mismo para matar me pillas desganado. Y, y, y cómo eso lo lleva al extremo cuando te encuentras a ese mismo personaje de Samuel L. Jackson... Que se estaba planteando, como él mismo dice, eh, vagar como Kung Fu y meditar. Cuando te lo encuentras en Kill Bill, en una iglesia perdida en donde se va a casar Uma Thurman y es el pianista que está fumando, y es el mismo personaje unos años después, siguiendo la, la, la lógica, ¿no? la coherencia y dices, de esta Tenía ese razón personaje. de otra vuelta. Y vas a ser un vagabundo, ¿no? Claro, claro, claro. <laughs> y te lo vuelves a encontrar ahí, es maravilloso. Y él lo dice, igual no había Drifter. Sí, Drifter sí. Es, el pian, es un pianista. El pianista, claro, claro, ah, claro. O sea, pianista. El, fíjate si y el... acaba en una iglesia, o sea, acaba, acaba de, de haciendo servicio a Dios, que es un poco lo que él... ¿Es posible, eh, ¿Es posible que Tarantino ya tenga escritas todas las películas de su vida? Yo estoy casi convencido de que sí. De que las tiene y lo ya. único que está haciendo es barajar las cartas y, y desde luego es una de las de las carreras cinematográficas más sorprendentes. Él dijo voy a hacer 10 películas y me retiro. Él eh, después de Kill Bill dijo se acabó el estilo Godard, es decir, este estilo precisamente de te uh -huh. revuelvo la, la historia y te la, y te la mezclo y demás, y lo dijo así, dijo voy a dejar de hacer las películas como Godard, y entonces ya hace pues malditos bastardos, hace estos westerns que ha estado haciendo después, ¿no? Django, tal, es decir, y ya son historias lineales, ¿no? Uh -huh. Sí que tiene como muy en la cabeza exactamente el proceso que quiere seguir, todos los temas que quiere tocar, todos los géneros que quiere hacer. Y, y, y parece que lo va cumpliendo no no sé si seguirá o no no sé si lo tiene todo tan tan hilado pero es verdad que, que lo que hemos dicho antes no cosas de reservar dos filmografía... luego... y es una maravilla eso también es muy del cómic o sea eso sí, sí que es muy del cómic el encontrarte en una colección de repente una referencia a algo que está pasando en otra colección un personaje que hace un cameo y luego que pasa otra cosa que todo ocurre en el universo tarantino o sea ya está esto es universo tarantino. Mm. Porque las marcas de eh, las chocolatinas no son de verdad, las marcas de tabaco no son de verdad. El Red Apple. Claro, exactamente. Entonces, es, de hecho las va arrastrando de una película a la siguiente. Pero yo creo que no nos estamos fijando lo suficiente. Ay, perdónanos, Juan. En, en el otro gran tema, aparte del nihilismo de esta película. Pues mira, no me había fijado en el nihilismo, pues imagínate ahora, me vas a dejar todo loco. El otro gran tema de esta película es el estreñimiento. Pues mira que te lo iba a decir, ¿eh? Te ¿Verdad? ¿Tú también te habías fijado? Si lo llegas a decir, Mónica, te prometo que te hago un masaje en los pies, te lo juro. <laughs> por bueno, eso estaba por guada, eso te por has eso... callado. <laughs> por eso has callado, <laughs> por eso has aguantado. Pero fijaos, ¿qué pasa con el personaje de Vince Vega? El baño, el baño, eso sí, es muy... Al modo variano que... No, no, era como muy explícito también. Sí, hombre, muy obvio, ¿no? Y, Pero... y, y se toma su tiempo, es cierto. Es verdad, porque se toma su tiempo? Porque está estreñido. Pero fijaos qué ocurre. Ahora no, se explico, explico lo del estreñimiento. Cada vez que, por cierto, está leyendo Modesty Blaze, un Pulp fiction. Uh -huh. Pero cada vez que él sale del baño, ocurre algo terrible. Entra en el baño, roban el restaurante, se monta pardísima. Entra en el baño en casa de eh, su jefe, un mazurman, sobredosis. Uh -huh. Bruce Willis. Entra en el baño en casa de, de Bats y se la piolan. ¿Vale? Este fue el peor. Claro. Yo creo, para decir, si nosotros todavía es. él dijo, bueno, pero... Estoy es diciendo, que... estoy malísimo. Estoy con el estómago, sí. ¿Sabéis por qué está estreñido? Porque el estreñimiento es uno de los síntomas secundarios del abuso de heroína. Ojo. Entonces, como eres un drogotas, pues entonces no puedes hacer caca y como no puedes hacer caca te pasan cosas malas. Es una película de proyecto hombre. <laughs> Me parece el no a las drogas más bonito que he escuchado en mi vida, de verdad. Efectivamente, de hecho, eh, el compromiso de Travolta con su papel también fue muy grande. No en vano estuvo nominado al Oscar al, al mejor actor. Y estuvo sin hacer caca seis meses para <laughs> prepararse. Y fijaos, una cosa que a mí me parece preciosa es que él quería saber qué es lo que se sentía cuando uno se pinchaba heroína. Mm. ¿Qué pasa? Que pincharse heroína para saber cómo uno se siente cuando se pincha heroína no es muy recomendable por eso de que luego te no puedes hacer caca entonces sobre todo por eso luego lo demás a lo mejor entonces fue a Tarantino y le dijo Quentin necesito saber cómo se siente uno cuando se mete Jaco y entonces Quentin le dijo no te preocupes yo tengo un amigo que te va a ayudar lo cual tampoco nos llama mucho la atención no. cuidado que estamos a punto de ver la intervención en Pulp Fiction de Charlie Sheen <laughs> Otro cameo. No, un íntimo amigo de Tarantino era un ex-adicto a la heroína. Y entonces coge a Travolta y le dice John Travolta, tú lo que tienes que hacer para sentirte como cuando... Porque le llama así John Travolta todo, todo, todo seguido, sí, ¿no? Sí, el, el John Travolta. Es, es todo ¿Puede travolta. bajar John Travolta a jugar, por favor? Le dice John Travolta, tú lo que tienes que hacer para sentirte como cuando yo me pincho jaco es te metes en la bañera con el agua súper caliente y te pones ciego a tequila. Entonces, claro, era lo más parecido sin llegar a tener esa sensación. Y entonces Ajá. Travolta estuvo durante una semana entera metido en una bañera. Qué Eso es lo que él contaba. Eso le pasó y luego se inventó la historia. A ver, escúchame, que Travolta está mal, ¿vale? O sea, Travolta sabéis que solo se pone las camisas una vez, por ejemplo. Él se compra las camisas, las viste una vez y después hace así y las tira. Que tiene, tiene una, tiene No las tirará, las tornará a ver, Proyecto pésame, hombre. Que tiene un Boeing Que está muy comprometido con eso. Que tiene un Boeing 747, ¿vale? Sí, Está bueno. o sea, en su casa. O sea, él tiene, no? no. Él tiene un aeropuerto en casa donde pueden aterrizar aviones internacionales y un Boeing 747. ¿Vale? O sea, este es el nivel de John Travolta. ¿sí? Bueno, Pero ¿os, ¿Os subiríais en un avión con él? ¿Contravolta? Pilotando él, digo. Pilotando él eh, desde una bañera y, y harto de tequilas. <laughs> Es que, ojo, ¿eh? No, yo no. no yo Las estoy... cosas como son, yo no. Yo estoy con Mónica, tampoco. tampoco me ha llamado. Tampoco me subiría. Para y eso que estuvo una semana metido en la bañera y soplando tequila. Y soplando tequila, ¿no? ¿Qué es te, increíble? te parece Bueno, escenas... Es que, es que todas, o sea, es muy complicado quedarse con una escena de esta, de esta peli. Pero yo no sé si, si tenéis alguna, especialmente de esta, que... A ver, esta es una peli que yo creo que, que, que si te la están poniendo, te la ves, que te da un día el punto y dices, me voy a poner Pulp Fiction porque hace demasiado tiempo que no veo Pulp Fiction y, y necesito verla y tal. Pero hay alguna escena que cuando llega la escena dices, ah, qué guay, esta escena. ¿Hay alguna? ¿A ti te pasa? Es que a mí me ha pasado varias veces, por, por lo que os decía, que hace un tiempo que ya no la veía y, y me he dado cuenta que había muchas... Que, que decía, esta, esta, esta es porque, por ejemplo, ya al final, cuando ha salido Señor Lobo, decía, y ahora también, es, es que era como, es que es de principio a fin. Con Uma Thurman, desde luego, a mí la que más me impactó fue la, de, la del pinchazo de adrenalina por, por el impacto. Es verdad que no es que haya sido luego la, la más mítica porque no, la secuencia del baile o... También me gusta mucho el plano cuando vuelve, cuando, cuando la está trayendo a casa... Que está totalmente ya. Demacrada. Demacrada, pero bien, claro, sí. porque cuando la lleva está, está prácticamente fuera. Eh, y, y entonces yo veo muchos. Y luego en eh, la pareja de Samuel L. Jackson. Y, ¿Te, te, ¿Te gusta el bonito. chiste que cuenta cuando.? Bueno, es que es el chiste, el del tomate. El del tomate. <laughs> el del tomate. Para, a mí me parece un chiste. Apúntatelo, chistazo. apúntatelo porque un domingo lo sueltas y. Esto y, sí. Y, claro. <laughs> Que lo, lo suelta Matías, yo me río. Lo suelta río Matías esto. y tú dices, ¡qué bueno, Matías! ¡Qué bueno, Matías! Qué... Parece de John Travolta, el chiste. Claro, ya está. La escena, yo creo, que to toda, toda la escena de, de la cena o de del Jack Rabbit sí. Slim y tal, esa, esa cafetería sí, de. Ese coche. A ese coche. Que, por cierto, ¿sabes que era el coche de Tarantino? Ah, sí. De verdad. Y sabes que durante el rodaje de la película se lo robaron. Y al final lo recuperó, como también. Manolo Escobar. Lo recuperó. Pero, pero, lo recuperó. ¿Pero has visto que cómo, ¿Cómo hemos, también si el ves, programa? Ves? Este. Al final es Tarantino cantando Mi carro me lo robaron porque podía encajar, podía haber terminado así la película. 17 años después, y de hecho la persona que, lo, que tenía el, el coche de, de Tarantino no sabía que era un coche robado, había pasado por un montón de manos y cuando le informaron unos policías que amablemente fueron a su casa a esposarle... Eh, le, les dijo, pues yo no sabía nada de esto. Claro, claro. Hombre, yo... tampoco iba a decir otra cosa. Y, y era un coche, a ver, Tarantino se había gastado, como buen friki que es, se había gastado una pasta en el, en el coche, porque es un modelo, yo no me sé, no conozco de coches, pero sé que es un modelo especial, eh, hipercaro... Te lo, tal. Te, lo digo, te lo digo pasamos ya. No, eso, no, 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 sí, si te lo sabes, dilo. No, asumimos que lo wow, sabes. Bueno, luego la gente. No, ese, no, es que a lo mejor no lo sabe. Es un Chebel. ¿Ves? <laughs> si no le puedes. Pones... Has visto cómo entra. ¿Ves cómo no te <laughs> puedes meter, Mónica? ¿Ves cómo puedes entrar? Fíjate, hay una cosa... <laughs> Qué mala gente eres. Aquí tío. está mi cabeza, friki, y me vais, a, me vais a decir que estoy completamente enfermo, ¿vale? Pero hay una escena que yo no me creo que Tarantino haya, haya rodado, sin, eh, teniendo como tenemos a un Tarantino que prácticamente lo mide todo, hay una escena que yo no me creo que Tarantino no haya rodado pensando en otra referencia. Me explico. El, el contrabandista este, el camello este de drogas... Que, que interpreta Eric Stolz, ¿vale? Sí, Lance. Hay un momento en el que abre la puerta de la casa y por delante pasa el coche de John Travolta ¡bum! a una velocidad brutal y se acaba se estampando contra uh -huh. la casa, ¿vale? Uh -huh. En ese momento, ese plano, ese plano de él de espaldas y el coche pasando, a mí, y a lo mejor es mi cabeza enferma, me trae al plano de Marty McFly cuando está viendo el coche de regreso al futuro, futuro el DeLorean pasando. Eric Stoltz fue el tío que empezó a hacer de Marty McFly y que a mitad del rodaje cambiaron por Michael J. Fox y yo creo que es un homenaje a Regreso al Futuro y a que Marty McFly tenía que haber sido Eric Stoltz. Díselo tú, díselo tú. Mi no, cabeza no, no, enferma. No, no, no. Mi cabeza enferma, pero yo creo que hay algo ahí. Fíjate lo que te digo. Juan, tu escena favorita es, es lo, yo estoy con Mónica, es tan difícil quedarse con una y sobre todo que también me pasa como a ella, según la estoy viendo, digo yo, ay ah, era esto y era esto sí. que también contribuye mucho el que la película no sea cronológica, con lo cual tiene muchos más revisionados y te insta a verla muchísimas más veces y de repente que tú puedas ver pues eso, como escapadilar todas las escenas y que tengan un sentido a través de eh, ese desorden, ¿no? Voy a repetir la pregunta que a lo mejor no me has no me has pillado, Juan. ¿Tu escena favorita, Juan? Pues yo creo que más que, una, o sea, más que una escena es un plano y es el momento en el que eh, Bruce Willis se está marchando de la Casa de Empeños. Y abajo se está quedando eh, Marcellus Wallace siendo el invitado de una fiesta en la que él no quería participar. Bien, entonces es una escena muy dura, ¿vale? Es una sí. escena muy desagradable de ver. Y que, bueno, pues que, que evidentemente tú lo único que quieres es un alivio, necesitas un alivio, necesitas que Bruce Willis salga de allí cagando leches. Y entonces, justo en ese momento, se para... Hay, hay una serie de construcción de planos que no que yo creo que no... Bueno, sí, me voy a detener. <laughs> hay ya, un luminoso detrás de él. Ya que existimos que Hay un luminoso detrás de él que pone Kill Ed... Y entonces él saca la, eh, las llaves con la Z y de repente pone, kill Seth, vete set. mm. y mata a Seth. Uh -huh. Bien, que es el, uno de los dos eh, paletos violadores. Bien, entonces, pero a mí lo que me flipa es la cara de Bruce Willis en ese momento diciendo, esto, una situación como esta, ya la vivió mi padre, dos hombres metidos en un hoyo, viviendo en una situación imposible, de repente adquieren una responsabilidad el uno con el otro. Y fíjate cómo efectivamente eh, el problema estaba en el mismo sitio donde el padre guardaba el reloj. Entonces él dice, claro, yo no puedo permitir que esto esté ocurriendo. Esto hay que resolverlo de alguna forma. Y entonces se produce el momento de transformación de un, perso un personaje relativamente negativo, aunque probablemente el menos negativo de la película, que dice, no, esto es una cuestión de honor. Yo no puedo permitir que esto le esté pasando a este tío a pesar de que hace dos horas estábamos intentando matarnos. Mm. Y entonces comienza a recorrer la parte de atrás del mostrador buscando un arma un arma que todas ellas si os fijáis son instrumentos clarísimamente norteamericanos o que se identifican con el cine norteamericano primero un martillo después un bate de béisbol la y sierra. finalmente una sierra, sierra. Una eléctrica sierra, una sierra ah, eléctrica sí. exactamente y, y el martillo está cogido un poquito por los pelos vale pero, pero vale vale lo tomamos como homenaje a Thor vale no, pero en... Igual en tu cabeza no, pero un norteamericano no piensa como tú. O sea, ten en cuenta que... No, es... el, el, el norteamericano mata con martillo, vamos. <laughs> y, y fíjate cómo de repente el, el siguiente plano es el arma que de por sí representa el guerrero con más honor posible. Una katana, que va a ser lo que va a, va a utilizar para restablecer un poco... El y un mazurman. Equi el equilibrio. Claro. Y, que, y que está plantando... Eh, antes de que me lo preguntéis, no es una espada de Hathor y el, el, el kanji que aparece ahí. Te lo había ¿no? dicho, te lo había dicho. Pero es que. Mmm, Salen muy caras las espadas de Hattori Hanzo, de Senao. Claro. era una o sea, réplica. <laughs> era réplica. Era, era esta, malota, era marca blanca. Esta era la del chino. Era Pero, y coge un arma. Que Hattori Tancho se llamaba. Es un arma que <laughs> simboliza el honor y, que, y de repente lo saca. Pero mira, me quedo con esa escena. Y el súper surrealista diálogo de Christopher Walken. Claro, esa era mi escena. Esa era la que yo... ¿Te ¿La he robado un poquito? No, no, da igual. ¿Qué más da? Es que tampoco, quiero decir, luego no te la llevas a tu casa. Podemos compartir las mismas <laughs> escenas y eso es lo bueno, ¿no? Sí, pero para mí, para mí ese momento es el inolvidable. O sea, el momento de Christopher Walken, ese, es, esa escena además rodada prácticamente a, 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 a plano suelto, o sea, venga, tira, porque tengo a Christopher Walken y sé que esto me lo va a hacer maravilloso. Ese diálogo en el que... Para mí está todo Tarantino, o sea, está la violencia en el lenguaje, porque como más violento te pone Tarantino es con las cosas que están diciendo, o sea, cómo consigue eh, generarte violencia interna. Yo eh, pienso un poco en la, en la famosa escena de la oreja de Reservoir Dogs, ¿no? Cómo antes de que pase la violencia tú ya estás sintiendo esa violencia, ¿no? Y aquí te, te, te sientes igual, o sea, ves el plano de ese pequeño Bruce Willis que está siendo. Claramente agredido por una historia terrible que le están metiendo en la cabeza, y de repente el giro del humor, que es lo que te hace que, que, que te rompas, ¿no? Que cuando le cuenta, pues eso es donde, donde llevaba su padre el posible, reloj, ¿no? Es posible que no haya ninguna escena violenta que no haya un guiño yo que creo no te dramatice con el humor, ¿verdad? Yo creo que él siempre lo siembra, siempre, siempre, siempre. 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 Por, eso, por eso las películas de Tarantino. Eh, eh, se son una violencia que puedes, que puedes con ella ¿no? tú antes decías yo en principio no soy un público claro, para este tipo y sin, embargo... y sin embargo me entra esta peli ¿por qué? porque no, no, él sabe te, te da el caramelito ¿no? te hace el Mary Poppins con Tarantino la violencia entra hasta el fondo como el reloj del padre <laughs> mira si ¿sí crees que voy a terminar el programa con ese chiste Juan <laughs> termino que... el programa pero, pero para siempre te o sea... acabo de reventar la cabeza te acabo os sea, acabo de reventar la cabeza Mónica ¿sí? sí porque si no te la vamos a reventar nosotros venga a venga <laughs> Fijaos qué bonita es la justicia poética en Tarantino. El personaje de Marcellus Wallace amenaza en tres ocasiones a eh, Bruce Willis, tres ocasiones. Y en las tres ocasiones le dice, en la primera, in the fifth round, in the fifth, your ass, your ass goes down. No, en el quinto asalto eh, tu culo va al suelo. Luego le hace otras dos referencias de culos. De repente le dice eh, <laughs> Claro, es que son tres, tres referencias de culos. Tres amenazas, tres referencias a culos. ¿Cómo acaba Marcelus? Justicia poética. Cuidado que todo encaja. Joder que se encaja. Nunca mejor dicho. Pues en, este era un programa cultural y hoy pues... Ha quedado muy guay el estreñimiento, el culo, ha quedado muy guay. A... El eh, eh, nihilismo, hemos dicho nihilismo. Sí, bueno, es que también nosotros también cogemos. Ah, de verdad muchas, que también de nos cogemos, estratos, cogemos lo que claro. nosotros queremos. Claro. Voy a terminar con una cosa: a que no sabéis que la culpa de lo del famoso maletín. No hemos hablado de lo del famoso maletín que hay en el maletín, que ocurre en el maletín, tal, tal, tal. ¿Qué crees que hay en el maletín, Ay. Mónica? ¿Qué crees que hay en el maletín, Mónica? ¿Qué crees que hay en el maletín, Mónica? Oro. ¿Oro? Vale, me vale. Vale, la respuesta correcta, ¿sabéis cuál es? No. Yo la tengo. A ver. Eh, y la culpa de, de que exista ese maletín y de que haya tantas teorías, que si es el alma de Marcelo Wallace, que porque se abre con el 666 el maletín, bueno, hay una serie de teorías porque la gente también tiene mucho tiempo y, y conexión a Internet. Entonces, pues claro, <laughs> pues ponte ahí, ¿no? Pero en realidad, la culpa de todo esto la tiene un español. Anda. Esto no lo sabía yo. La tiene un español. El maletín de Pulp Fiction lo crea un español en realidad. Y, y este español es un pedazo de genio que se llama Luis Buñuel, que se inventa una caja en una película que se llama Belle Le Jour. Él, estaba, él, él a él le divertía mucho que todos los, eh, los críticos de aquella época y demás, pues cada vez que Buñuel sacaba una película, lo primero que había que hacer era buscar todos los simbolismos qué significa y por qué entonces tal todo esto, ¿no? Y a él le divertía tanto, se reía de eso. Que ¿no? ponía trampas y entonces se inventó una caja que la protagonista de Belle de Jour, de vez en cuando, ¿eh? Es Catherine Deneuve. Es Catherine Deneuve, sí. Uh -huh. eh, de vez en cuando ella abría... Un, una, una mesita, un cajón que tenía en la mesita, y miraba una caja y la volvía a guardar. En la caja no había nada. Y Buñuel lo puso para morirse de risa después, <risa> leyendo las críticas de lo que supuestamente había en esa caja. Eso lo cuenta en el libro Mi último suspiro, que es una maravilla que os recomiendo, de verdad, porque es una preciosidad. Y cuenta cómo se inventó que lo, lo de la caja nada más que para eso. Bueno, pues. Tarantino, que como hemos dicho, se ha visto todo el cine del mundo y más concretamente todo el cine francés del mundo, evidentemente se había visto Belle Jour y lo que hay en el maletín, lo que hay dentro en realidad da es igual. el espíritu de Luis Buñuel. Da Eso igual. es lo que está dentro del maletín de Pulp Fiction. Y ha acabado también el programa que yo por lo menos lo voy a despedir antes de que digas culo otra vez. Nos vamos. Muchísimas gracias. gracias.